Muy buenas, mi gente de YouTube. Este es tu canal Dani Soluciones. Fíjate bien, nos acaba de llegar esta pulidora amoladora. Tiene un problema que lo vemos a diario en este tipo de aparatos, que no enciende. Presente esta situación, yo la tengo conectada ya a la línea de alimentación y le voy a dar al switch de encendido para que tú veas. Mira, le doy y lo enciende. En este tipo, cuando se presentan este tipo de problemas, vamos a verificar tres problemas. El primero, el cable. El segundo, el switch. Y tercero, que las escobillas estén bien. Con un aparato de medida, lo vamos a hacer. Con nuestro tester, lo ponemos en la escala de ohmios y lo ponemos en la chicharrita. Lo primero que voy a hacer es colocarla aquí en el cable, como siempre te he dicho. Y le voy a dar. Fíjate bien. Si no hubiese habido ningún tipo de problema, cuando yo lo acciono aquí, me emitiría la chicharrita un pequeño sonido de que está bien la escobilla, de que está bien el cable, de que el switch también está en buen estado. Entonces, voy a desarmar para chequear cuál es la situación que presenta. Una pulidora Black and Decker. Ya quité el tornillo que la sujeta atrás. Voy a quitar esta tapa. Y por aquí. Voy a llegar aquí. Aquí está el switch. Voy a medir aquí primeramente para darme cuenta si ella está bien de escobilla. Fíjate bien aquí. En estos dos puntos. Ok, voy a medir aquí. Porque aquí que entra aquí está la entrada hacia el bobinado y hacia donde está el conector y la escobilla. Ya sé que no tiene problema de escobilla con esta medida que hice. ¿A qué me voy a dirigir ahora? A medir el switch y el cable. Si es el switch, verificamos qué sucede con el switch. Si está dañado, para entonces sustituirlo por uno nuevo o hacerle un pequeño truco que yo le hago cuando sucede este tipo de problemas. Para esto voy a quitar esta pieza aquí, que es la que sujeta el cable para que no se mueva. Aquí tiene algo que lo sujeta bien. Lo voy a abrir un poquito. Por aquí le vamos a empujar. Aquí tengo mi switch. Ya está bien. Vamos a medir el cable de alimentación primero. Voy a tomar el cable aquí. Aquí lo voy a tomar. Si está bueno, tomo una punta primero y me dirijo hacia aquí. Esa línea está buena del cable de alimentación. Tomo la siguiente. Entonces mi cable de alimentación está bueno. Mi problema está en el switch. Puede ser que se me hayan dañado los contactos que usa adentro, los que accionan. O puede ser que tenga un solo contacto malo. Entonces te voy a enseñar lo que yo hago cuando me sucede esto. Voy a medir el switch. ¿Y cómo lo vamos a medir? Fíjate, desde este punto. Desde este punto que está aquí. Uno de la línea. Hacia acá. Hacia donde sale la entrada. Que va hacia el bobinado. Y hacia las escobillas. Desde aquí. Desde donde va conectado el cable de alimentación. Voy a accionar. Ahí. Esa línea está mal. Es decir, ahí no me está haciendo el puente dentro para que accione la pulidora. Voy a medir la otra. Fíjate bien. Y voy a accionar. Ok. Fíjate bien. Medí ahí este con ese. ¿Eh? Desde la línea de alimentación hacia acá. Esa está buena. Esa parte. Por eso no enciende la pulidora. Porque el switch tiene un lado malo. Es decir, un lado averiado. ¿Por qué sucede esto? Mira, la voy a medir de nuevo. No mide nada.
Entonces, ¿por qué sucede esto? Cuando le damos un uso continuo muy prolongado, tenemos que usar estos aparatos y darle en cierto momento descanso para que el switch no sufra. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Fíjate bien, le vamos a un pequeño truco. Vamos a colocar un puentecito desde aquí hasta aquí. Y vamos a usar este puente solamente que está bueno. Cuando accionemos, va a encender la pulidora. Entonces, voy a preparar todo para colocarle el pequeño puentecito que le vamos a hacer. Ok, mi gente, fíjate bien, yo en esta línea, que es la línea que va aquí al switch, de aquí en el switch, dentro del switch, tiene problema el switch, de un lado. Medimos y no nos va a dar, cuando mido aquí, no nos va a dar continuidad. Ahora bien, si yo mido aquí en este punto, sí me va a dar continuidad. Cuando accione la chicharrita, cuando accione el tester, ahí, el switch de encendido. Entonces, este lado, la línea blanca que está aquí, está bueno. Esa línea está buena, la aquella está mal. Entonces, yo le voy a hacer un puente desde aquí hasta aquí. Y solamente voy a usar un solo lado que está bueno. Y la pulidora moladora me va a accionar y me va a encender. No lo hago por dentro porque es muy poco el espacio que tengo, entonces no me va a dar para sacar la línea y colocarla. Entonces voy a colocar el switch en su posición normal. Voy a utilizar esta línea para hacer el puente, el pequeño puente que voy a hacer, y lo voy a poner aquí. Le voy a aplicar un poquito de estaño. ¿Se pausó? Mira. Ay, mi madre. Vamos a ver dónde se quedó. Ok, mi gente de YouTube, soldamos aquí. Te expliqué, encima del mismo cable que viene de la línea de alimentación. Y una pequeña soldadita para que tenga. Y vamos a soldar aquí, del lado del switch que tiene el contacto malo. Fácil. Un poquito de estaño aquí. A veces esos switches son un poco difíciles de conseguir. Se nos dañan de un lado del contacto. Y de esta manera podemos poner nuestra pulidora a trabajar un tiempo. Entonces voy a soldar aquí. Aquí voy a soldar. Lo tengo bien soldado. Aquí vamos a colocar un poco de tape donde conectamos de la línea, solamente para cubrir, que no vaya a haber un aterrizaje. Un poquitito voy a colocar la línea donde mismo estaba. Vamos a hacer una prueba en nuestra pulidora. Primero, después de que soldamos, fíjate bien, después de haber hecho esto, voy a colocarme en los dos, ahí está la chicharrita, me coloco en los dos extremos de la línea de alimentación y voy a accionar el switch por aquí. Ahí debería de emitir la chicharra sonar. Fíjate bien, oye, la viene sonando ya, porque este problema ahí quedó resuelto. No seguimos tocando más la pulidora hacia otro lugar. Cuando detectamos un problema en un aparato, no seguimos tocando más nada. Nos detenemos ahí mismo. Ya aquí resolvimos. Le hicimos un puente desde el cable de alimentación hasta donde entra la entrada de corriente hacia el bobinado. Entonces ahí va a prender la pulidora. La voy a probar así, sin ponerle la tapa. Ustedes vean. La conecté. Fíjate bien, ella no enciende a menos que yo no accione.
encendió, la voy a desconectar y voy a proceder a colocarle todos sus elementos que ya tenía. Aquí coloco esto, que lo tenía aquí. Fíjate bien, me coloco aquí. Y vamos a tapar la pulidora. Esto trabajo le va a durar un buen tiempo. Esto es lo que sujeta el cable para que no se vaya hacia atrás. Ahí está. Voy a colocar mi tapa. Ok, estoy aquí ya colocando la tapa, le cubre todo eso ahí, le coloco su tornillo de atrás, tapo. Ahí está, vamos a conectarla a la línea de alimentación, la conecto. Llegar al final del video y no olvides suscribirte a tu canal Dani Soluciones.